tal amigos? Estamos presentándoles el informativo católico San José. Hoy es lunes 16 de octubre de la 28ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia nos propone para la meditación la lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos 29 al 32. Nos dice el Papa para esta meditación: hay otros como el terco Jonás que son los justicieros. Él iba, profetizaba, pero en su corazón decía: pero se lo merecen, se la han buscado. Él profetizaba, pero no oraba. No pedía perdón al Señor por ellos, solo lo golpeaba. Son los verdugos los que piensan que tienen razón. Y al final, continúa el libro de Jonás, se ve que era un hombre egoísta, porque cuando el Señor lo ha salvado por la oración del pueblo, Nínive, él se ha enojado con el Señor. Tú siempre eres así, tú siempre perdonas. Por lo tanto, la oración, que es solo fórmula sin corazón, así como lo es en el pesimismo o la inclinación a una justicia sin perdón, son tentaciones que el cristiano siempre debe evitar para llegar a elegir la mejor parte. Homilía del Papa Francisco del 8 de octubre del 2013. Iniciamos pues las noticias de la Iglesia. El pasado 13 de octubre de este año se conmemoraron los 100 años de la última aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. Nuestra diócesis, en la celebración de este primer centenario de las apariciones, dispuso que la imagen de Nuestra Señora de Fátima recorriera todo el territorio diocesano, y el día 13 de octubre nuestro obispo Monseñor Juan Abelardo Mata presidió junto con gran parte del clero diocesano la Santa Eucaristía en la Iglesia Catedral, a la cual asistieron gran número de feligreses. ¡Vamos los pañuelos! ¡Aplaudámosla! ¡No nos quedemos sin saludarla! ¡Ella es la que viene derramando bendiciones sobre cada uno de los hogares de cada uno de nosotros! ¡Bendita y alabada Fátima! En este año 2017 se conmemoraron 100 años de las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, un 13 de octubre. Ese día aconteció el milagro del sol y muchos fueron testigos de él. Nuestra diócesis, en celebración de este primer centenario de las apariciones, dispuso que una imagen de Nuestra Señora de Fátima recorriera todo el territorio diocesano. Y el día 13 de octubre, nuestro obispo Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara presidió, junto con gran parte del clero diocesano, la Santa Eucaristía en la Iglesia Catedral, a la cual asistió gran número de feligreses. De esta manera, nuestra diócesis celebró el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.